Mira, mira, mira. A lot of people think I came out of nowhere to make a miracle run to the Mae Young Classic Finals. I hate to ruin a feel-good story, but I'm not the underdog. Muy buenas, Daker. Bienvenidos, estamos con la temporada de Mask in the Night, el episodio número 7 de la carrera de los hermanos Daker en WWE 2K20. Ya sabéis cómo nos quedamos en el episodio anterior, que Diane le iba a contar el secreto de la carta, bueno, el secreto en general de los padres de Caleb. Y al final, con el tema este de la llamada del Mae Young Classic y demás, pues al final obviamente no iba a cortar el rollo de esa manera. Pero imagino que pasará algo, alguien encontrará la forma de que se entere Caleb o algo, no sé, algo chungo pasará para que se entere, seguramente. Y nada, eso, de momento parece que, según estoy viendo la vista previa, Diane va a pelear en este episodio en el Mae Young Classic y Caleb no sé lo que hará, porque él de momento no tiene nada, a no ser que haga de uno, que va de manager, no creo que haga en un combate, en un evento de este tipo. Así que nada, vamos a enterarnos de qué va a pasar en el capítulo 7. Vale, siguen tirando a piedra. Ya, tranquilo, lo quitamos ya, se acabó esto ya. Vamos a, vámonos antes de que llegue la policía, como pone aquí abajo. Volvemos al presente. It was great catching up. Red, Trey, congrats on the Hall of Fame. Thanks. I told you we shouldn't have stopped to talk to X-Pac. That took forever. It's gonna be fine. And besides, we got a great diet tip out of it with that mustard thing. Red, I'm a huge fan. Can you sign this for me, please? Wow. It's been a long time since I've seen this. It was so inspiring to see you come out of nowhere and make that run to the finals. And that last match against Rhea Ripley was amazing. Thanks for supporting me for so many years. It really means a lot. Sorry, everyone. We're running late. Good afternoon, Red. Commencing trip to your destination, WWE Hall of Fame ceremony. Please enjoy the ride. For someone who's in such a big hurry, you had plenty of time to stop and sign an autograph. Están en el futuro, parece. She had a Mae Young Classic program from the year I was in it. I had to reward her loyalty. And we wouldn't be here today if it wasn't for that match versus Rhea Ripley. Coming up next is the tournament final. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Mae Young Classic. Es el evento, amigos. Es el evento. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. And the distinct paths Red and her opponent Rhea Ripley took to get here tonight. Y sí, se va a enfrentar a Rhea Ripley, por lo que se ve. This is my third Mae Young Classic tournament. The first year, I was just happy to be here. Last year, I made it all the way to the semi-finals. But this year will be different. This year, I win it all. There is no other possible outcome. You know, I almost feel sorry for Red. Almost. Because tonight, I'm going to annihilate her. Nothing personal, mate. Just more of a wrong place, wrong time sort of thing. Mira, mira, mira. A lot of people think I came out of nowhere to make a miracle run to the Mae Young Classic Finals. I hate to ruin a feel-good story, but I'm not the underdog. I've put in the work and paid my dues traveling up and down the road, defeating anyone who stood in my path. This list drives everything I do. 2 years ago, when I was passed up for the first Mae Young Classic, I wrote on here that I would someday win it. Well, someday is tonight. Rhea Ripley, you can talk about how it's your turn to win, but I've got some unfortunate news for you. I'm taking your turn, and there's nothing you can do about it. No matter what happens, you've made it further than anyone expected, and you should be really proud of that. I couldn't agree more. Oh, and it's probably not the best time to bring this up, but I found out Rhea Ripley had a custom jacket made that says 2019 Mae Young Classic winner. Seriously? Yeah. Pretty disrespectful if you ask me, since clearly she sees beating you as a formality. I mean, she must have been really sure of herself to spend money on that. It's not like you can return a custom jacket. And you should see the detail on it. Even had a picture of your face with a black eye. The resemblance was amazing. I'm gonna tear Rhea apart and make my own custom jacket out of her skin! Oh.
I can't believe Rhea did that. Not a smart move on her part. Oh, she didn't. I just made that all up to motivate Red. Sometimes her anger can be used for good. Y allá vamos, amigos. A no ser que esto sea una cinemática también, que no creo. Vale, sí, aquí viene Diane. He hecho un pequeño... Vale, es una cinemática, pero bueno, sigo hablando yo. He hecho algunos cambios, como estáis viendo, que por cierto, la cinemática en la que estaban hablando las dos, a Diane se le veía bastante rara, ¿eh? Por seguramente un bujo o lo que sea, algo tenía en el pelo raro. Aquí se ve mejor, obviamente. Y eso, he hecho algunos cambios en el atuendo, porque ya que vamos a subir un poco más de categoría, por así decirlo, que se vea al menos algo diferente. Y he cambiado algunos movimientos, tanto de Diane como sobre todo Caleb. Vale, aquí viene Ripley, que por cierto, se me ha quedado pillado el juego y lo he tenido que cerrar. Menos mal que se ha quedado por aquí, no se ha perdido nada. No. Uf, menos mal. Uf, mal rollo, mal rollo. Ya estamos hablando de niveles más altos, No he peleado contra leyendas, pero obviamente no estaban en su mejor forma física. Pero en este caso es diferente ya, Y bueno, eso, conforme... con respecto a los movimientos, que no me sale la palabra, no esperéis tampoco una barbaridad de cambio y eso. Han cambiado algunos ataques. Es que hay muchos ataques que tengo sin desbloquear todavía. Y cuesta, ¿eh? No es como en el anterior juego. Aquí tienes que ahorrar bastante más para poder desbloquear. Ok. Da mal rollito esta luchadora realmente, Se le ve muy dura, Pero bueno, vamos a ver si hay, al haber subido los atributos... Por fin tenemos 3 inversiones. Creo que no, porque todavía tenemos 66 de media, creo que era. Pero por favor, he subido unas cuantas veces ya la inversión, los atributos, y debería estar ya mejor. Es que no puede ser que todavía tengamos 2 inversiones solo. No, y tenemos 2 todavía. Simplemente tenemos que ganar. Objetivo del combate, ganar por pinfall o sumisión. Y empezamos mal, con un espía raro. No me gusta nada esa animación que le han puesto, ¿Vale? Facebuster. He quitado, por ejemplo, la voltereta esa que hace desde la segunda cuerda. No sé cómo se llamaba el ataque ese, pero... No sé, no le pegaba demasiado a Diane. Ok. Y en su lugar... Bueno, no. Iba a hacer el ataque, pero es que ya se levanta. Que es dura, ¿eh? Por aquí. Vamos, ahí. Ese ataque se me ha olvidado quitarlo. Aunque bueno, tampoco lo... No sé, lo voy a dejar, creo yo, de momento. Vamos, ahí Ripley. Así cualquiera. Vale, me acabo de invertir. No. Invierta ahora. Me podía haber pegado en el aire. Podía haber hecho una inversión fuerte en el aire, en serio. Buenísima. Por aquí. Vale, Summon Drop, este ataque sí me gusta. Vamos, ahí. Y a ver si lo invierte ahora. Le he puesto este ataque. Ahí está el codazo en su lugar. De hecho, la animación esa me gusta bastante. Así que lo dejaremos así de momento. ¿A volar? Vamos ahí. Tiene 3 inversiones, pero ¿cómo puede ser que ahorre tanto? Me invierte, aunque sea un ataque. No quiere, ¿eh? ¿Vale? Senton Bomb. ¿Cuándo van a arreglar el tema de las cuerdas? Espero que en el siguiente parche el problema ese lo arreglen, porque es algo que se ve demasiado, Es cada vez que rebota de las cuerdas, o casi cada vez, ocurre eso. Ven aquí. Este ataque también lo tengo que quitar. Este no me gusta tanto como ataque normal. ¿Vamos? Madre mía. Al 77% tenemos ya, Este combate parece que va a ser bastante rápido. Vamos ahí. No. No. Y hay veces que en carrera no se puede invertir. Cuando te vienen en carrera después de invertir, no se puede invertir. ¿Vale? Venga ahí. Vamos al suelo. Venga, sí, salte. Ven aquí, Ripley. No. Buenísima. Vamos ahí con el Seguri. Venga, arriba te espero. No me fío de pegarle más ahí abajo. No vaya a ser que me invierta. Y no tengo inversiones ahora mismo.
Vale, me ha agregado una con la habilidad. Se viene personal, Bien. Y nuevo personal que tenemos, amigos. A contar, no creo que le cuente, pero bueno. Uno. Dos. Hostia, pues pensaba que sí, Vamos a hacerle el finisher de rendición, creo yo, Vamos. No. No quería hacer eso, pero bueno. Omega Driver. Con esto sí que creo que le contaré, Uno. Dos. Y tres. Y aparece la cinemática ahí de pie de golpe, en serio. Bueno, hemos ganado. Eso es lo importante. Tiempo Red. Lo que pasa es que ha sido un combate muy rápido, ¿no? Para hacer un combate en este pay-per-view ha sido muy fácil. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Se pegarán o algo? ¿O qué pasará? Ok. Espérate, ¿es Stephanie McMahon? Sí. Es que se la ve muy rara con el traje y los pantalones cortos. Puede ser un bug. ¿Es un bug? Okay. Pues ahí tenemos a Triple H. El primer acercamiento a la WWE. Mola, mola, mola. No le ha hecho gracia, Bueno. Emotions getting the best of Rhea Ripley. This is not how she envisioned this night ending. Nonetheless, congratulations again to Ren. Okay. Bueno, pues se puede decir ya que este es el primer combate ganado en la WWE, aunque no es, ni NXT, ni el roster principal, ni nada, pero es un evento de la WWE, así que guay. Y si nos vamos a la lista, ganar el Mae Young Classic. Completado. Seguimos con los objetivos. Ah, I knew you could do it. Thanks. This is heavier than it looks like on TV. I'll take it. You need a free hand anyway. Win Mae Young Classic Tournament. Done. That trophy was supposed to go home with me tonight. Yeah? Well, maybe next time don't assume you're gonna beat me. I heard about your custom jacket. What are you talking about? No need to get into that right now. Whatever. We'll finish this some other time. Congrats again. You were really impressive out there tonight. Thank you so much for the opportunity. So, if I can ask, what's next? We have your info. Maybe we'll contact you for a tryout match sometime. I appreciate that, but I just won the Mae Young Classic. Haven't you seen enough? We don't want to rush into anything. Hunter, come on. He's messing with you. Sorry for trying to have some fun around here. Look, the truth is we've seen more than enough, and we think you're amazing. And that's why we'd like to offer you an NXT contract. Vamos allá. Wow. I'm speechless. Thank you. This is everything I have ever worked for and dreamed of. You've certainly earned it. I just have one request. Whatever it is, I'm sure we can make it happen. I'd like you to sign my friend Trey. Good one. I guess I deserve that after I messed with you. I'm not joking. What? You need to think very carefully about what you're asking. I already have. You really don't have to do this. I know I don't have to, but I want to. We're a package deal, remember? So if you really want to sign me, then you're signing him too. And if that doesn't work on your end, then I walk. No hard feelings. I certainly wasn't expecting that kind of ask, but I respect your loyalty. That goes a long way in this business. That being said, your friend here wasn't really part of our plans, but if you want to vouch for him, then you have a deal. Both of you. Ya, congratulations. Ya está. Are you freaking serious? What was that? You just risked everything for me. Aren't you happy? I am, but you stood up to the COO of WWE like you were some kind of big shot. That was insane. I'll admit it was a bit of a Hail Mary, but it worked, didn't it? We're best friends. I wasn't gonna do this without you. That's the deal we made. Well, thank you. It's the nicest thing anyone's ever done for me, and that includes getting adopted. I promise you won't regret it. It was the right thing to do. Now just show them why you belong here. I will. Hey, I just realized we can cross off another list item. Well, sort of. Compete on NXT. Oh, yeah. We wrote that back when NXT was a reality show. It's close enough. Okay. Aunque no sé, le hará gracia eso a Triple H, que, ala, como se ha ganado el puesto en NXT, ahora puede meter a quien quiera.
Me parece a mí que en esta serie la protagonista va a ser Dayan. Caleb va a ser secundario, ¿eh? No sé, no me molesta que Caleb se quede un poco en segundo plano, animando a Dayan y eso. No van a tener los dos un montón de suerte y van a llegar a lo más alto los dos juntos. Para llegar a Hall of Fame realmente no creo que haga falta ser un luchador de la hostia. Puede ser un manager súper reconocido, lo que sea, ¿no? Y vale, VC 1170. Es lo que he dicho, cuesta bastante conseguir el VC, ¿eh? Pues nada, continuamos. Vale. Uf, se quedaría esto demasiado corto, ¿no? Aunque creo que llevamos media hora, pero ya se ha cortado. Hemos hecho solo un combate, ¿eh? A no ser que haya aquí un combate secundario o algo. Pero es que no me la quiero jugar a darle. No vaya a ser que se alargue este una burrada, ¿eh? De momento vamos a leer los mensajes. Vamos a ver. Tenemos un mensaje de Riley Flash. May Young Classic winner. That was awesome. And do you know what this is gonna do for me and my school? I'm updating the website right now with some revised rates. I mean, not to take anything away from what it means for your career, but you know, the fact that I trained the winner of the Mae Young Classic, that's good for business. Anyway, congrats, Red. You're on your way. Oh, and send me a picture of you with the trophy when you get a chance. I'll edit myself standing next to you, if that's cool. All right, later. A ver, sinceramente me cae este bastante mejor que Baron Blade, ¿eh? Me parece perfecto que use eso para darle fama a su negocio. Vale, Brooklyn, como tiene nuestro número, pues de vez en cuando vas a ver un mensaje suyo. So, I heard my sign in our hometown was either hit with a very localized hailstorm or the more likely scenario, it was vandalized. Do you or your loser friend Trey know anything about that? Because if I can prove that you had anything to do with it, there will be severe consequences. Anyway, I need to get back to training. I'm going to pretend my sparring partner is you and slap the crap out of her. Later! Ok, X-Pac. A lo mejor ya lo habrías ganado hace 2 años si cierto idiota no te hubiera rechazado en LA. Te lo mereces, enhorabuena. Muchas gracias, X-Pac. Lita nos dice: llevo observando tu trayectoria desde que nuestros caminos se cruzaron en ese show independiente. Gran combate, vas a llegar muy lejos. Ok, y por último, Baron Blade, vamos a ver. Red, it's your old pal, Baron Blade! I'm gonna skip all the congratulatory crap and cut right to the chase. We all know what will happen next. WWE is gonna offer you a contract, but what if, and just hear me out, you swerved the entire industry and signed with BCW? Just think about the shockwaves that would send throughout the business and what it could do for both of us. Controversy creates cash, baby. Anyway, you have my number. Let's make it happen. En tus sueños, Baron Blade. Madre mía, no está flipado ni nada. Y, Caleb no tiene ni un mensaje. Pobrecillo, ¿no? Vale, vamos a hablar con Triple H. Va a ser un poquillo chof este episodio. No por lo que ha pasado, porque lo que ha pasado mola bastante, sino porque un solo combate. No sé, no ha habido nada más. Pero bueno, vamos a hablar con Triple H y Peyton Royce. Ok. I just want to reiterate that we had no intention of signing you to NXT, possibly ever. But thanks to your friend sticking her neck out for you, that's obviously changed. So I suggest you make the most of this opportunity. Bueno, me estaba chocando un poco, pero claro, ahora tenemos seleccionado a Caleb, por eso le está hablando a Caleb. I will. Wait, so are you saying your buddy X-Pac never mentioned me? No, he did. Mencionó algo, vamos a ver el qué. Oh, okay. So at least you have his recommendation to go off of too. I said he mentioned you. I didn't say it was good. Vale, ahora vamos a hablar con Peyton Royce. I feel like I recognize you from somewhere. Es que es eso, Caleb no es conocido. Va a ser, a ver, llegará un momento en que será conocido si al final es manager de Dayan. Pero al momento quien está teniendo fama y eso es Dayan. Calgary. Ah, vale, que está hablando con Dayan. Vale, vale, vale. O sea, según con quien hablemos, se cambia un personaje u otro. O yo qué sé, de momento parece que si hablamos con mujeres, habla Dayan. Y si hablamos con hombres, es Caleb. A lo mejor solo es coincidencia, pero sería un poco raro eso, ¿no? Oh, I know. You look just like the woman in those TV commercials for IBS. I think it's that scrunched up, miserable face you're always making. Y claro, está enfadada seguramente, como Dayan le ganó la vez que se enfrentaron, pues no hace mucha gracia que esté ahí, obviamente. I beat you in my first match ever, remember? Sorry, doesn't ring a bell,
But congrats on winning that cute little trophy. Let me know if you ever want to step up and face some real competition. ¿Pero qué dices? Si ya te ganamos. Encima si quieres subir, si ya ganamos. Y la próxima vez que peleemos, lo va a ver la gente en televisión encima. Vale, pues ya estaría. Ahora si le damos, pues continuamos la historia y obviamente se va a alargar demasiado. Así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado, aunque haya sido un poquillo corto. Es un paso bastante importante para la historia, para la serie. Nos vamos ya directamente a NXT por fin. Nos metemos de lleno en WWE. Y nada, si os ha gustado este episodio, pues ya sabéis, un bonito like, por favor. Comentad por abajo lo que queráis y no os cortéis, por favor. Quiero que hayan comentarios, que hablemos, que siempre contesto a todos los comentarios. A no ser que sean falta de respeto, obviamente. Pero siempre contesto. Seguidnos por Twitter, Estamos Jugando, que siempre pongo cosas por ahí todos los días. Activar la campanita para saber cuando subimos vídeos. Y suscribirse a este canal tan bonito que se llama Estamos Jugando CP si os gustan estos vídeos. Y así yo me voy de aquí. Así que, adiós.